Había una vez tres osos que vivían en una casiña en el bosque. Papá oso, mamá osa y el pequeño osiño. Había también una nena que se llamaba Areciños de Oro. Un día paseando por el bosque, perderse. No veía del bosque. Areciños de Oro ven una casa. Miró por la frestia y la casa estaba baleira. Areciños de Oro entró. Enriba de la mesa de la cocina había tres cuencas de sopa quente. Una grande, una mediana y una pequeña. En la cocina había tres cabeiras. Una grande y una mediana y una pequeña. La sopa de la cunca grande y la cunca mediana estaba muy quente. Pero como la sopa de la cunca pequeña estaba morna, comé una. La cadera donde sentó Riciños de Oro era muy pequeña. No pudo con su peso, rompió una pata. A Riciños de Oro entró en el sono. En entonces en la cama, porque era la más cómoda. Quiero dormir enseguida. Después de un paseo salieron los tres osos. Voltaron a su casa para cear. Cuando entraron, vieron todo revuelto. A su cadera rompida. Osiño veo a Riciños de Oro durmiendo en su cama. Los osos, pero a Riciños de Oro, que sean amigos.